la categoría del proceso de adiestramiento en las potrancas Trotona Galoperas. 15 ejemplares iniciaron participación y estos ejemplares que ustedes ven al final terminar con un mérito suficiente, no solamente por la preparación, por la resistencia también, el estado físico, el orden de las potrancas. Fue un grupo que se caracterizó por calidad, principalmente, también por el adiestramiento y finalmente la regularidad. En esas ideas, en esos tres conceptos se basó este veredicto. El ejemplar con el número uno, en esta potranca nosotros vimos condiciones para llegar allí. La tuvimos en cuenta en el formato y la estuvimos comparando. ¿Qué estamos notando? Que teniendo una buena talla, una buena elasticidad, un buen conjunto, notamos que empieza a adelantar uno de sus miembros posteriores, ahí lo están viendo, se desiguala de atrás, tiene vocación para galopar, pero de los ejemplares que hay dentro de la pista, ella es la que queda por fuera del marcador. Agradeciendo su participación, yo creo que es muy merecido el aplauso del público para esta potranca. Número 4, por favor. En esta potranca encontramos nosotros orden, muy buena preparación, un puntaje alto en el agregado por manejo. Tal como ustedes lo observan, inició y así mismo terminó, con las mismas ganas, el mismo ritmo. ¿Qué detalle tiene al momento de galopar? Ustedes la ven, se torna un poco rígida de atrás, se rebrinca de su banco. Ese es el detalle que nosotros vemos, por la cual ella queda en el quinto lugar y le corresponde la cinta blanca. La número 9, a comparación con ella, encontramos en esta las mismas condiciones de adiestramiento, una postura de cabeza constante, de estabilidad en su ritmo, muy buen impacto en el trote y agilidad en sus movimientos. Cuando va a galopar todavía, porque son ejemplares extremadamente jóvenes, pues no hay esa flexión de los miembros posteriores que le dan el impulso y esa suavidad se extiende un poquito para hacer esos cambios de los posteriores en su impulso. Ella obtiene el cuarto lugar, le corresponde la cinta verde. La número 2, una potranca que siempre la consideramos por la calidad, por la manera como se desplaza, como realiza el trote, con muy buen nivel de elevación. Observen los antebrazos de esta potranca, muy buen y bien compensada, con una buena trasera. En las pruebas, ustedes lo observaron saliendo de la primera tabla, cuando pierde el centro y se barre. También lo hizo en el 8, fue más notorio saliendo de la tabla cuando va a buscar el galope. Y en las comparaciones, ustedes vieron, en dos pasones a través de la tabla, ella saca uno de sus miembros posteriores. Por eso cae al tercer lugar, le corresponde la cinta amarilla. Número 15, por favor. Esta potranca llega aquí por condiciones que resaltan a la vista. Es el prototipo del trote, es un ejemplar muy cercano porque es un ejemplar de una muy buena alzada, longitud dorsal, fortaleza en toda su estructura. Ustedes la observan como ella se desplaza con un buen ritmo, pero allí es donde ella ha fallado, fue intermitente. Cada vez que encaró la pista de resonancia se equivocaba y se demoraba un primer tramo para estabilizar su ritmo y demostrarle ese trote. Al final, en el galope, realizando unos buenos movimientos, se torna un tanto pesado. Por eso ella ocupa el segundo lugar, con mucho gusto la cinta roja le corresponde. De las otras dos potrancas, nosotros las observamos y encontramos en ella muy buenas condiciones de conjunto. Son los detalles en cuanto a la estabilidad. Una de ellas hizo una prueba uniforme, impecable, desde el calentamiento, en el trote, los cambios. Se acompaña también de una magnífica estampa, el porte de la potranca. Y al momento de galopar fue estable, completamente pareja en el galope. La otra potranca, teniendo un muy buen agregado por manejo, porque se observa la preparación, la postura, luce muy bien trotando. En el momento de galopar la vemos que se desaira por momentos, pierde ese ritmo y retoma, lo cual ha sido muy notorio al momento del paso por la pista sonora. La potranca número 3, para ella con mucho gusto la cinta azul del primer lugar, y el ejemplar con el número 8 se declara con mucho gusto mejor ejemplar hembra en proceso de adiestramiento en la modalidad del trote y el galope. La calificación queda de la siguiente manera: mejor potranca en proceso trote y galope, Martina de Santa Paula.
la hija del discípulo de la risa, entre Molina de Santa Paula. Abuelo materno, hechicero segundo de Villa Elvira. Criador Juan Bernardo Tascón Ortiz, propietario Juan Bernardo Tascón Ortiz, en Providencia, capitán de Marco Antonio Osorio. Quinto puesto para el ejemplar de nombre Atenea de la Panela, la hija de elegido de la Virginia y Chatía. Criador La Panela, propietario Ares, en Bogotá y Monta, Anís. Señoras y señores, nos vamos con los otros en proceso. Va mi compañero a